El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ve grave error de Putin suspender tratado de desarme nuclear. El ejército de la República Dominicana detiene 6 haitianos, eran buscados por muerte de policías. Un joven de 15 años murió surfeando en el techo del vagón del metro de la ciudad de Nueva York. Los detalles de estas y otras informaciones en la revista de noticias a continuación. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos una vez más a esta tu revista de noticias. Placer saludarles y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Yo soy Belka Viviana y el equipo completo de Revista de Noticias te invitamos a que te mantengas con nosotros durante esta hora para que tengas muchísimas informaciones. De inmediato, pues vamos a las noticias. El presidente Luis Abinader inauguró 6 nuevas obras en el este del país, en las cuales están calles, hospital, viviendas, aceras y contenes de las comunidades. En otro orden, en Santiago, la Fiscalía y la Policía Nacional arrestaron a un individuo que está involucrado en el asesinato de 5 personas y 5 personas heridas, esto en un tiroteo que ocurrió en uno de los barrios de Santiago. Más informaciones de lo que está pasando en la República Dominicana. El Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana realizará visitas concertadas con empresarios y entidades gubernamentales en Jamaica en busca de incrementar las relaciones de negocios entre ambas naciones. La organización no partidista Dominicano USA realizará un nuevo evento de asistencia para que los dominicanos en Estados Unidos puedan solicitar la ciudadanía americana. El evento se llevará a cabo el próximo 18 de marzo en San Francis Cabrini, ubicado en el vecindario de Washington Heights, en el Alto Manhattan. La actividad estará dirigida a los dominicanos con residencia permanente interesados en solicitar la ciudadanía si cumplen con los requisitos. María Isabel Torres Castellanos, acusada de formar parte de una red de corrupción antipulpo, fue condenada ayer a 5 años de reclusión en un centro psiquiátrico y al pago de 20 millones de pesos por concepto de indemnización al Estado. El Ministerio Público solicitó una condena de 12 años de prisión contra el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Marichel Dicent, imputado por corrupción administrativa en el caso Operación 13. La Junta Central Electoral recibió documentación de 103 organizaciones políticas con la intención de participar en los próximos comicios del 2024 y de estas, solo 4 solicitudes tienen completa la documentación requerida. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Higüey dictó un año de prisión preventiva contra el profesor John Kelly Martínez, principal sospechoso de la muerte de una adolescente de 16 años en ese municipio. El tribunal también dispuso presentación periódica para Rubiel Morillo Martínez, primo del citado profesor. Es toda la información desde la República Dominicana que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y muere un joven de 16 años de edad por estar surfeando en el subway. Esto ocurrió en el tren L en Queens. Las personas y las comunidades piden a las autoridades que busquen soluciones a este mal. En otro orden, padres de familias están en protesta por plan de aumento de hogares Chester. Más informaciones de lo que está aconteciendo aquí en la ciudad de Nueva York con Rafael Díaz. Los neoyorquinos que viven con discapacidades y residen en refugio o unidades de viviendas asequible ahora cuentan con el respaldo de una serie de leyes que le obliga a corto plazo a convertir esos espacios en más fáciles para quienes deben desplazarse, por ejemplo, en silla de ruedas. Además, con una ley que firmó recientemente el alcalde Eric Adams, se obligará a los desarrolladores inmobiliarios que reciben incentivos fiscales de la ciudad de Nueva York incluir en las nuevas unidades elementos de diseño universal de accesibilidad para todas las personas independientemente de su edad e impedimentos físicos.
Una niña de 7 años fue encontrada herida con varias puñaladas en un apartamento del condado del Bronx el pasado martes, dejando como principal sospechosa a su abuela. De acuerdo con la policía, la menor fue encontrada sobre la cama de su apartamento en Clinton Avenue, en el sector Morrisania, poco después de las 8 de la mañana, informaron las autoridades. La policía de Nueva York precisó que la niña fue apuñalada con un cuchillo de cocina y tuvo que ser trasladada al Hospital Lincoln, donde permanecerá en estado crítico. En otra información, la policía de Nueva York informó del fallecimiento de un joven de 15 años mientras orfeaba en un tren que cruzaba el puente Williamsburg hacia Brooklyn. Se desconoce si el quinceañero viajaba en el techo del tren. El joven cayó entre los rieles del tren y fue atropellado. Según el departamento de policía, el adolescente se encontraba solo al momento del incidente. Las autoridades del transporte subterráneo detuvo las operaciones del tren J.I.M. en las estaciones Mercy y Delancey, mientras las autoridades investigan el hecho. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Buenas amigos de Revista de Noticias. Aquí en la comunidad dominicana, centenares, miles de dominicanos se están quejando de los problemas que afectan a los criollos que residen en el exterior. Específicamente se quejan de que el gobierno dominicano no resuelve los problemas. Y existe un movimiento aquí en la ciudad de Nueva York, que Movimiento Destino 2000, que ha venido trabajando en defensa de los dominicanos en el exterior. Y el presidente José Carbonell, con José Carbonell vamos a conversar sobre esos problemas y qué está haciendo Destino 2000. Carbonell, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Darío? Bien, tú eres que te desaparece y no nos visita, pero yo creo que ya de nuevo te vamos a tener para que oriente a la comunidad dominicana. Carbonell, ¿qué está haciendo el Movimiento Destino 2000 en estos momentos? Bueno, en estos momentos nos encontramos enfocados en una campaña exigiéndole al Estado dominicano y a sus funcionarios facilidades a los dominicanos que estamos fuera, ya que nosotros aportamos mucho al país y el país no devuelve nada. Los representantes del país, nosotros aportamos unos 10.500 millones de dólares en remesa familiar, aparte de las otras remesas en activos fijos, el mano a mano, los regalos, las cajas, las inversiones que hacemos en el país, etcétera, etcétera. Sin embargo, no recibimos absolutamente nada. Los empresarios del país le dan subsidio a todos los niveles. ¿Y qué aportan los empresarios del país a la economía? ¿Y qué aportamos nosotros? Coge una balanza, ¿cuál aporta más? Sí, mira, hay que recordarle a los amigos televidentes que si hoy los dominicanos tienen derecho a votar aquí en el exterior y además elegir los diputados, se le debe en parte al movimiento Destino 2000 y a nuestro amigo Nelson Peña, también a Máximo Padilla y otros dirigentes que trabajaron para resolver esos problemas. En estos momentos, después de esas facilidades que se le brindaron a los dominicanos de poder votar, de poder elegir diputados, hay otros problemas que aquejan mucho a los dominicanos. Por ejemplo, está el caso de los vehículos, que los dominicanos quieren llevar su carro, puede tener 8, 10 años, pero si tiene más de 5, tú no puedes llevar un carro. ¿Qué están ustedes exigiéndole a aduanas? Ese es el punto número uno de la campaña. Las facilidades para los vehículos con 10 años de uso certificados por los Estados Unidos. La Dirección General de Aduana, y con una ley que no fue implementada, debo de aclarar, por el PRM, no, ni por el gobierno de Luis Abinader, sino fue implementada en el gobierno de Danilo Medina en el 2017 y el PLD. Uh-huh. Esa ley no favorece en nada al dominicano en el exterior. A los empresarios, sí. A los empresarios del país sí lo favorece. Entonces, tan sencillo como el presidente de la República, Luis Abinader, instruir a los legisladores de su partido a que revisen esa ley y, si es necesario, eliminar esa ley para que los dominicanos en el exterior no hayan dos tipos de dominicanos, que existen dos tipos de dominicanos.
lo de allá y lo de acá. Las leyes son diferentes. Pero todos tenemos el mismo derecho. Todos tenemos el mismo derecho. Entonces, es algo que nosotros entendemos que anda mal. Que anda mal y que hay que buscarle una solución de la mejor forma. Otra cosa, por ejemplo, los artículos de consumo para el hogar. Uh-huh. Una nevera, una lavadora, un televisor, etcétera, etcétera. Cuando tú vas a aduana a pagar los impuestos son más altos que lo que cuesta el efecto. Entonces, ¿cómo no entendemos? ¿Cómo no entendemos? Porque una cosa dicen ellos en televisión y otra cosa por letra. Mira, cabrón. Entonces, hay otro punto que el gobierno debe de empeñarse en la República Dominicana, que son las invasiones a la propiedad privada. Eso, te iba a preguntar sobre eso, porque muchos dominicanos que residen en el interior, específicamente aquí en la ciudad de Nueva York, alquilan un apartamento, lo compran, y usted viene a ver, tú allá y hay personas que le sacan título y se adueñan de esas propiedades, y nadie te defiende. No, nadie te defiende porque es una componenda entre los abogados, jueces y funcionarios. Te marean dándote vuelta. Y no hay quien diga nada. Pero tú sabes cuál es otra de las cosas que nosotros tenemos en la campaña. Una oficina, es una oficina en Washington Heights, en Nueva York una oficina, un ministerio del dominicano en el exterior, debería de haber un ministerio. No lo existe, porque en Nueva York hace frontera con Connecticut y hace frontera con New Jersey. Entonces, son tres comunidades. Que hay muchos dominicanos. Pero, cabrón, tenemos tres diputados de la circunscripción número uno que pertenecen aquí a Nueva York. Y ellos no son capaces de tener una oficina para orientar a la comunidad. Mira, te voy a decir algo, Darío. Yo me comprometo ante usted, un periodista respetado aquí en esta comunidad, que si usted sale a la calle y usted consigue que 1,000,000 y pico de dominicanos que vemos, si usted me consigue 20 personas que le den una explicación de los diputados que hay aquí, que nadie yo renuncio a la política para siempre. Y nadie lo conoce. Nadie lo conoce, pero Darío, ¿cómo es posible que un diputado que te lleva a la comunidad dominicana en el exterior, usted no presente nunca un proyecto de ley? Porque presente el proyecto de ley a favor nuestro y deje que nosotros echemos el pleito. Pero ellos no hacen eso. No, es que ellos no hacen eso, ellos van a levantar la mano. Aquí estoy yo. Y para coger el dinero, el barrilito, las exoneraciones y el barrilito. Y la comunidad va bye. Mira, hay otro problema que afecta mucho a los dominicanos y el asunto de los pasajes aéreos. Son carísimos, además nosotros tenemos que pagar $10 de impuestos, siendo dominicanos, supuestamente para los turistas, pero no cobran esos $10. El gobierno de Luis Abinader se comprometió cuando Luis vino aquí el año pasado a resolver ese problema, básicamente, de los impuestos, pero hasta ahora no ha hecho nada. Ustedes no se van a quejar sobre eso. Ya nosotros hemos hablado en ese sentido. Nosotros estamos contemplando ahora en este verano hacerle varias protestas al consulado dominicano. Se la vamos a hacer. Se la vamos a hacer por las promesas incumplidas, por los altos precios, pasaporte, $160. 130, ¿no? Una carta de ruta, $100. Y hay muchas cosas que caminan mal. Pero tú sabes quién es el culpable de eso. El partido en el poder, los dirigentes del Partido de la República Dominicana y los dirigentes que no se dan a respetar aquí. Porque no es posible que la República Dominicana tenga que traer un cónsul habiendo tanto dirigente y personas de respeto y de prestigio aquí en Nueva York. Eso no quiero decir que el que está no tiene prestigio, tiene. No, claro. Pero si te pongo en una balanza al ex cónsul Luis Eludi Pérez y te pongo a este, Luis Eludi Pérez, en el gobierno de Hipólito Mejía, viajó muchas veces donde Hipólito Mejía, siendo presidente, a decirle la preocupación del dominicano en el exterior. Y esos problemas se resolvieron. Óigase bien. Porque el presidente lo que tiene que nombrar un cónsul de aquí que conozca la comunidad.
que conozca a la comunidad dominicana en el exterior, o fundamentalmente aquí en Nueva York. Pero tú no puedes mandar una persona de la República Dominicana que no conozca nada, que se le importe la comunidad, o sea, que lo mandan aquí a resolver su problema económico, para que estemos claros. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el expresidente Hipólito Mejía, que mandaron al hijo Jaque a resolver su problema económico. Entonces la comunidad no tiene derecho a que le rebajen nada, ninguno de esos precios consulares. Y además el gobierno no tiene otra excusa, que supuestamente el Departamento de Estado no acepta personas que sean residentes o ciudadanos. Y dicen que la mayoría de dirigentes de PRM son residentes o son ciudadanos. Pero vamos a ese tema ahí, Carbonet. Aquellas personas que quieran hacer contacto con los dirigentes del Movimiento Destino 2000 para tratar de apoyar esas demandas que ustedes tienen, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, nosotros estamos ubicados en el 560 West de la 175 Street. En Manhattan. Entre Adwo y San Nicolás, y el teléfono es el 929-361-6848. Ahí estamos, le damos cualquier información a los amigos de la comunidad. Bien, Carbonet, gracias por tu participación aquí en Revista de Noticias. Y amigos, no se muevan de ahí porque hay mucho más. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Soy yo, su chica Victoria, y hoy es el día de mi dosis de refuerzo de COVID-19. Vamos. Hola, abuela. Hoy me toca recibir la dosis de refuerzo. Sí, yo también recibí la mía. No me gustan las agujas, pero me encanta mi café con leche. Esta nueva vacuna no solo me va a proteger a mí, sino que también va a ayudar a mantener a mi abuela sana y salva. Ya saben que se trata de mi familia. Listo. He recibido mi dosis de refuerzo y esta vez ni siquiera me ha dolido. Muéstrenle a su chica un poco de amor. Miren la curita tan bonita que me dieron. Ya hemos terminado, mi gente. Ahora estoy reforzada, protegida y totalmente activada para el día de hoy. Etiqueta me reforcé, amigos. ¡Salimos! Visita nyc.gov/vaccinefinder o llama al 877-829-4692 para pedir una cita. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidente de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Saludos a todos mis seguidores. Soy yo, su chica Victoria, y hoy es el día de mi dosis de refuerzo de COVID-19. Vamos. Hola, abuela. Hoy me toca recibir la dosis de refuerzo. Sí, yo también recibí la mía. No me gustan las agujas, pero me encanta mi café con leche. Esta nueva vacuna no solo me va a proteger a mí, sino que también va a ayudar a mantener a mi abuela sana y salva. Ya saben que se trata de mi familia.
¡Listo! He recibido mi dosis de refuerzo y esta vez ni siquiera me ha dolido. Muéstrenle a su chica un poco de amor. ¡Miren la curita tan bonita que me dieron! Ya hemos terminado, mi gente. Ahora estoy reforzada, protegida y totalmente activada para el día de hoy. Etiqueta me reforcé, amigos. ¡Salimos! Visita nyc.gov/vaccinefinder o llama al 877-829-4692 para pedir una cita. El dirigente político Onofre Rojas ofreció una charla-conferencia sobre la comunidad y los partidos políticos en la seccional de la Fuerza del Pueblo de la ciudad de Nueva York. Veamos lo que aconteció. Una magistral conferencia con los miembros y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo en Nueva York fue dictada por Onofre Rojas, miembro de la dirección política de esa entidad política y titular de la Secretaría de Implementación de Políticas Sociales. La conferencia, basada en la relación partido-sociedad, fue organizada con la finalidad de socializar y dar a conocer la resolución de un Congreso de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, como una fuerza inclusiva, una fuerza que se debe al propio pueblo dominicano, requiere de que todos sus integrantes puedan estar conscientes del gran desafío que tenemos de que la sociedad dominicana pueda transitar con éxito todas estas situaciones imponderables que se están dando actualmente en la humanidad y que amenazan incluso la gobernabilidad de los países y crean, digamos, situaciones de incertidumbre. Entonces, frente a todo eso, se requiere de una fuerza política consistente, que tenga claridad de propósito y sobre todo que tenga un compromiso con el pueblo dominicano para que nosotros podamos profundizar la construcción democrática en el país. Onofre destacó la importancia de una relación de las organizaciones políticas con las comunidades y la sociedad como elemento para garantizar la gobernabilidad. Que nuestra organización aquí tiene que aplicar con respecto al conjunto de la sociedad que vive acá. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con garantizar un diálogo, un acercamiento permanente, discutir cuáles son las problemáticas, las demandas fundamentales. Y por lo pronto también nosotros estamos haciendo un planteamiento sobre la gran importancia que tiene para que la República Dominicana haga un ejercicio cada vez más intenso con relación al valor que tiene esa fuerza que existe en el exterior, esa gran cantidad de dominicanos que hacen una multiplicidad de oficios y actividades determinadas en el exterior. Las palabras de bienvenida a la conferencia estuvo a cargo de Carlos Félix, presidente de la Fuerza del Pueblo en el estado de Nueva York, mientras que Nilda Báez, vicepresidenta de Asuntos Comunitarios, tuvo las palabras de motivación. Además de Ramón Santana, presidente del Condado del Bronx 1, quien presentó el perfil del conferencista, estuvo presente Yadira Peña, secretaria general de la Fuerza del Pueblo en Nueva York, Gregorio Morrover, precandidato a diputado y presidente de la Fuerza del Pueblo en Manhattan, así como Teófilo Santiago, vicesecretario de Implementación de Políticas Sociales, entre otros altos dirigentes. Es muy fácil hablar de la comunidad y una relación partido-gobierno-comunidad hasta que no llega al gobierno. Cuando llega al gobierno, se desprende de la comunidad, entonces vienen las frustraciones. ¿Qué es lo que quiere? Y eso respondió Onofre Rojas. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Que esa relación se mantenga. ¿Cómo lo va a hacer? El presidente tiene conocimiento amplio de cómo ejercer ese pacto, esa relación con la comunidad, porque el presidente, todo lo que hizo de su gobierno ha sido a través de diálogo con la Junta de Vecinos, con la sociedad civil, con todos los sectores, porque en la medida que los sectores se incorporan y apoyan, hay una serie de factores que van a permitir que se mantengan las decisiones que se toman en bien de los sectores más importantes. Cuando vienen a regalarte, a donarte este conocimiento inscrito en una presentación de PowerPoint, en una presentación por slide,
con el conocimiento empírico de partidos políticos y de la parte social de un profesional como es el doctor Onofre Rojas, me parece genial, me parece es algo que debemos poner atención, que ojalá que más instituciones, no solamente políticas, sino de cualquier estamento, se prestaran para regalar, para donar, para servir en estas funciones, porque al final es la forma correcta de avanzar, dando información, pasando estadística, pasando conocimiento. Entonces yo, en mi caso particular, aplaudo y pido que se siga compartiendo eventos como este. La conferencia se desarrolló en el local de la seccional de la Fuerza del Pueblo en Nueva York, localizada en el Alto Manhattan, y contó con la conducción de Liris Marmol, presidente de la Juventud de la Circunscripción 1 en los Estados Unidos de la Fuerza del Pueblo. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Y en la celebración del 35 aniversario de los dominicanos en el exterior, CODEX, que preside Máximo Padilla, fueron reconocidos personalidades por su desarrollo en la comunidad. Veamos los detalles. Durante un concurrido evento con motivo de la celebración del 35 aniversario del CODESC, fueron reconocidos con la medalla al mérito Miguel Coco varios dominicanos destacados. Los quisqueyanos galardonados fueron el locutor Francis Méndez, los mellizos Mota, Yanilda Estrella, presidente de la Fundación 809, la periodista Milta Piña, el abogado Darío Martínez, la joven modelo Jacqueline Torres, José Calvonel, Diomaris Justin Rule, gerente de Washington Heights Bank, entre otros. Me siento más que honrada poder recibirla y me recuerda el gran compromiso que tengo con mi comunidad, el secreto de un futuro mejor, y con toda la comunidad dominicana aquí en el exterior. Creo que si todos nos unimos podemos construir un futuro mejor, y creo que nosotros somos los líderes del mañana, y agradezco inmensamente al señor por Padilla por reconocer el trabajo que venimos realizando ya por tanto tiempo. Es un evento donde se ha congregado toda la comunidad, diferentes líderes de partidos políticos y organizaciones, de manera que ha sido excelente. Felicitamos a Padilla en nombre de Destino 2000 y el mío propio. El recibir esto significa honra, honor, deber, compromiso y una serie de identificaciones que es importante para mí y para transmitirle a otras personas. Yo agradezco enormemente que esta vez me hayan tomado en cuenta para este reconocimiento. Para mí es un verdadero honor. Me siento muy, muy honrada de tener esta medalla, porque realmente hoy los dominicanos podemos votar en las elecciones de la República Dominicana gracias a CODESC. Máximo Padilla, presidente del CODESC, destacó que las conclusiones quedaron plasmadas en un documento que será entregado al presidente Luis Abinader por una comisión de notables que próximamente viajará a la República Dominicana. Hoy hemos cumplido con lo que dice el Comité del Dominicano del Exterior. Hemos cumplido con la base más original, que es el país nos pertenece a todos. Y así como tuve esta comunidad unida, también vamos a comenzar un proyecto, los proyectos de ley que beneficien a esta comunidad. El foro fue realizado en los salones del restaurante, al que asistió más de un centenar de personas, entre ellos representantes de los diferentes partidos políticos dominicanos en Nueva York, organizaciones comunitarias, empresarios, entre lo que se destacó el empresario Cirilo Moronta, así como ejecutivos y activistas comunitarios, quienes expusieron sus puntos de vista. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Saludos a todos mis seguidores.
Soy yo, su chica, Victoria, y hoy es el día de mi dosis de refuerzo de COVID-19. Vamos. Hola, abuela. Hoy me toca recibir la dosis de refuerzo. Sí, yo también recibí la mía. No me gustan las agujas, pero me encanta mi café con leche. Esta nueva vacuna no solo me va a proteger a mí, sino que también va a ayudar a mantener a mi abuela sana y salva. Ya saben que se trata de mi familia. ¡Listo! He recibido mi dosis de refuerzo y esta vez ni siquiera me ha dolido. Muéstrenle a su chica un poco de amor. Miren la curita tan bonita que me dieron. Ya hemos terminado, mi gente. Ahora estoy reforzada, protegida y totalmente activada para el día de hoy. Etiqueta Me Reforcé, amigos. ¡Salimos! Visita nyc.gov/vaccinefinder o llama al 877-829-4692 para pedir una cita. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidente de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Saludos a todos mis seguidores. Soy yo, su chica, Victoria, y hoy es el día de mi dosis de refuerzo de COVID-19. Vamos. Hola, abuela. Hoy me toca recibir la dosis de refuerzo. Sí, yo también recibí la mía. No me gustan las agujas, pero me encanta mi café con leche. Esta nueva vacuna no solo me va a proteger a mí, sino que también va a ayudar a mantener a mi abuela sana y salva. Ya saben que se trata de mi familia. ¡Listo! He recibido mi dosis de refuerzo y esta vez ni siquiera me ha dolido. Muéstrenle a su chica un poco de amor. Miren la curita tan bonita que me dieron. Ya hemos terminado, mi gente. Ahora estoy reforzada, protegida y totalmente activada para el día de hoy. Etiqueta Me Reforcé, amigos. ¡Salimos! Visita nyc.gov/vaccinefinder o llama al 877-829-4692 para pedir una cita. Adiós, Vale Piñongo. ¿Qué le pasa que lo veo tan preocupado? Ay, mi hijo, tengo Medicare, pero me negaron el Medicaid. Si tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Asesoría completamente gratis. Llámanos al 212-923-4040. En los primeros 50 días del presente año, que se cumplieron este domingo, en los Estados Unidos, donde residen 2.4 millones de dominicanos, pipán, tituá, van 5.771 personas fallecidas y 4.274 heridas por balas. Los fallecidos son 2.469 por homicidios y 3.302 por suicidio, entre ellos 48 personas en 76 tiroteos masivos, 30 menores de 11 años de edad, 207 entre las edades de 2 y 17, además 10 policías y 181 civiles a manos de la uniformada. Entre los heridos figuran 74 menores de 11 años, 474 entre las edades de 2 y 17, 54 policías y 111 civiles a manos de la uniformada.
Estas estadísticas aparecen en Archivo de Violencia Armada, entidad sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., que documenta incidentes de violencia armada y delitos con armas de fuego en todo el territorio estadounidense. La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas de fuego. Es uno de los países con menores limitaciones en el mundo para adquirir y portar armas. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Regresamos al estudio. La Fundación por un Mundo Libre de Droga realizó una conferencia con la finalidad para dar a conocer sobre los males que aquejan el uso de estas drogas. Tenemos todas las informaciones. El doctor Bernard Fiarco, presidente de la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, encabezó recientemente una conferencia de prensa, la cual contó con una gran asistencia de representantes de diferentes medios de comunicación, dirigentes comunitarios y personas relacionadas a organizaciones que luchan en contra de este flagelo que afecta a nuestras comunidades. Lo que pasó en el ONU en el viernes, what happened in the UN on Friday, es que muchos acuerdos se firmaron y se hicieron. El alcalde Johnny Ford, Mayor Johnny Ford, y yo seguimos para adelante con un acuerdo. Ellos tienen muchas ciudades y pueblos en Estados Unidos y también en el Caribe, en África, están internacional, aunque se llaman World, tú sabes, los Estados Unidos, pero son internacional, World Mayors Conference. Fiarco destacó la importancia de implementar programas tendentes a combatir el consumo de sustancias controladas, trabajar en el fortalecimiento del núcleo familiar, incentivar el deporte y las actividades recreativas. Tenemos que tener un programa completo, because we have to have a complete program. Si nada más educamos a los jóvenes, if we only educate the youth, ellos van a decir, sí, pero ¿qué yo voy a hacer cuando no estoy contento? Estos deportistas hablaron que cuando ellos estaban en su deporte, tuvieron que tener disciplina, tuvieron que tener intención y tenían que aplicar energía. Durante su participación, el doctor Bernard Fiarco se refirió a una reciente conferencia realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde se abordó el tema de las drogas y la firma de un acuerdo relacionado con este tema. La tercera rama, the third arm, to help the community, ayudar a la comunidad. Este es un programa completo. Algunos de los representantes de los medios de comunicación que asistieron a la conferencia de prensa expresaron sus inquietudes e hicieron preguntas, así como también sugerencias sobre cómo combatir el flagelo de las drogas. Ayudándolos a ellos a ser mejor personas. Ayudándolos a ellos a cuidarse mejor. Y yo creo que una de las maneras de hacer eso es ayudar a quitar el flagelo de las drogas. Él tiene la verdadera filosofía de enfrentar el mundo de las drogas. To really confront the world of drugs. Y es por la decisión de que cree en eso that I believe it's true. Y se puede. La Fundación por un Mundo Libre de Drogas es una institución con sede en 170 países, con 20 años de existencia, siempre con el propósito de concientizar a las comunidades sobre los males que produce el consumo de las sustancias controladas. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Buenas amigos, Iberca, llegamos al ombligo de la semana. Así sí. Es. Pero en febrero prácticamente se está terminando ya. Ya no, prácticamente no, ya estamos en la lista de los 20. Bueno, ya pasó el día 14, que mucha gente se peleó pero con su pareja. Pero viene un día importante, el día de la independencia. 27 de febrero. De la República Dominicana. De nuevo van a izar la bandera dominicana en la 43 y Broadway. Muy importante eso, sí, en pleno centro de Manhattan. Y no solamente eso, Darío, también tenemos que recordar
que en Santiago, por la muerte del jovencito, no se hicieron las celebraciones de carnaval los pasados domingos, pero sí se va a celebrar el que toca el 27 de febrero, que siempre es el último, sí. Ah, bueno, esperamos que no suceda otra muerte, ¿verdad? Bueno, ha estado, la policía ha seguido involucrándose en casos. Santiago está caliente. En diferentes puntos. Un abogado que estaba desaparecido lo encontraron muerto. Muy lamentable. Es un saco. El abogado Freddy tenía varios días desaparecido en Santiago, e incluso se lanzó la foto de él por las redes sociales, pero cuando vinieron a encontrarlo, apareció en un saco por los lados de Santiago Viejo, para allá. De Villa González, cerca de Quinigua, sí. Por ahí. Bueno, pero mira, tú sabes que en Santiago van cuatro abogados que hay una preocupación. Como dicen, lo acribillan a balazos. Hay una preocupación. Dicen que porque han hecho algunos negocios medio raros. Eso dicen, que cada quien siembra. Pero no hay que matar a nadie por eso. No, pero tú sabes que el mundo está hoy en día cabezas bajas y ya la gente no piensa, y son muchos los abogados que han perdido su vida por hacer trabajos ilícitos. Porque ahí, cuando un abogado te quita una propiedad, te quita una casa, cualquiera lo manda. No, y que han habido muchísimos abogados que se adjudican. Tú le das el poder para que te maneje un terreno, una propiedad. Cuando viene, ellos son los dueños. Y tú estás afuera del país y ellos se lo adjudican, y tú creyendo que tú tienes algo, cuando tú no tienes nada. Pero mira, donde parece que hay problemas en la iglesia. Esa no es la iglesia tuya, la católica. O sea, que dicen siempre que la iglesia es una institución millonaria, pero aquí en Nueva York supuestamente entró en crisis la iglesia. ¿Tú sabes cuántas escuelas religiosas van a cerrar? 12 escuelas. ¿La iglesia católica? Sí, de la iglesia católica. 12 escuelas van a cerrar cuando termine el año escolar. Mira, y ha bajado el número de militantes en las iglesias católicas, que el ser humano ya no busca de Dios. Lo que quieren es vivir una vida sin sentido. Sí, pero beca, lo raro que yo encuentro eso. Todos esos millones que recibe la iglesia no pagan impuestos. Eso sí. Si tú vas a la iglesia, tiene que dar tu ayuda. No, y los gobiernos son los que sostienen a las iglesias católicas. Por eso te digo, yo no pagan impuestos de nada. Entonces, ¿qué hacen con ellos? Y ahora van a cerrar las escuelas. Pero vamos a ver hasta dónde llega eso. Y beca, aquí nosotros siempre hemos estado conversando sobre los diputados del exterior, de ultramar, como dicen. Pero parece que ellos no analizan la situación. Ahora han aparecido como 50 precandidatos a diputados de los diferentes partidos. No sé cómo lo van a hacer. ¿Tú sabes quién quiere ser diputado? Un amigo tuyo. ¿Cómo que se llama el presidente de la parada de Bronx? Felipe Febres. Sí, él quiere ser candidato a diputado por el PRM. ¿Y tú no viste que allá en Dominicana, que la Taito Quisha esa también quiere ser diputado? Pues esa no es una que canta o baila. Esa misma, una que te la boca a todo el mundo, que no es un modelo a seguir. Pero el caso de aquí, tantas personas que quieren, ¿qué van a hacer? Lo que están no hacen nada. Y lo que lleguen tampoco. Mira, me encontré con tu amiga, Servia Iris Familia, que está aquí, la diputada de ultramar. Es una de las diputadas de las que están aquí que se deja ver, por lo menos. No, a nivel de prensa ella funciona, a nivel de prensa. Por lo menos ella se deja, ella llevó un proyecto a la República Dominicana. Sí, pero a veces todos los, por ejemplo, las oficinas se abren en el consulado. Ella al otro día aparece dando declaraciones, que eso fue ella que lo consiguió. Yo no sé, Eligio, qué es lo que está haciendo. Bueno, todo lo que hace el cónsul, ella dice yo que. Yo quiero ella. Ver todas las oficinas que están ahí en el consulado si están funcionando de la República Dominicana. No, la mayoría están funcionando. Mañana vamos a hablar de eso. Vamos a tener que hablar de eso. Vamos a hablar de las promesas del presidente Luis Abinader y las que se han cumplido y las que no se han cumplido. Y hablando de otro, y tomando una y dejando otra, el joven, el profesor. De ese escándalo que pasó la que semana que supuestamente violó completa. A la niña de 16 años. La fiscalía lo mandó a un año. ¿Un año? De medida de coerción. Sí. Pues yo creo que está bien, pues un año ya pueden investigar qué fue lo que pasó. Tremendo, ¿eh? Pero yo creo que no lo van a acusar de asesinato. No sabemos. Simplemente de una violación. Pero dicen que le dio pastilla y que la chica sí estaba embarazada. Eso es lo que dicen, la familia dice eso. Exacto. Otros entonces, dicen que no. Imagínate, esa es una situación que no es bueno. Él va a tener que cuidarse en la cárcel, como viene a ver esos presos ahí, lo agarran ahí. Estaba diciendo que los presos lo están esperando allá. Sí, no lo dudes tú. Tremendo, ¿no? Y ese señor tenía enfermedad por
por las adolescentes. Sí. Porque su actual esposa es una estudiante también de la escuela y... No, y ella y habían otros tenía casos otros expedientes de que él había enamorado menores. En esa situación. ¿Y cómo él llega a ser maestro? Él hizo un curso especialmente para trabajar en la escuela. ¿Qué te parece? Para aprovechar, para aprovecharse. Bueno. Imagínate. Tú no quieres ir a Ucrania, ¿eh? ¿A buscar qué para Ucrania? El presidente de Estados Unidos estaba allá y mira, llevó 500 millones de dólares y una serie de ayuda al presidente de Ucrania, su colega, su tocayo, como dice. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿qué es lo que van a hacer con esta guerra? Porque los inocentes es que mueren. ¿Sabes la gran cantidad de personas que han muerto en Ucrania? Y entonces, aquí ahora Estados Unidos ayudando a Ucrania para mantener esa guerra. Pero mientras Estados Unidos va a Ucrania, China está en Rusia, hablando con los rusos. O sea que... Sí, pero mientras gastan todo ese dinero en armas... Porque hay muchas empresas que los dueños se están haciendo millonarios. Hay muchísimas necesidades. En Haití, por ejemplo, para ponerte un ejemplo. No, y aquí mismo también. Sí, pero te vamos a poner el ejemplo de Haití, que es uno de los países más pobres. ¿Por qué esa ayuda que Estados Unidos está gastando en armas, en equipos militares, no le dan esa ayuda a Haití y resuelven ese problema ya? Y así República Dominicana estaría más tranquila. Hay intereses mediáticos. Sí, esa es la verdad, Darío. Mira, antes de que no hagan señas. ¿Para dónde la fiesta el sábado? Ah, verdad, que vamos a ir a celebrar el aniversario de Levántate New York. Y el primer aniversario. El primer aniversario. Pero mira, la revista de noticias va a cumplir 20 años. Y no han celebrado nada. ¿Eh? Tú estás celoso. ¿Eh? Tú estás celoso. No, pero no. Revista de noticias... Quizá porque está viejo. El ya. Señor director. No, levántate, señor, es un niño. Es un todavía. Bebé, es un bebé que está aprendiendo. Hay que celebrar el primer año. Exacto, estamos de acuerdo. Claro que sí, pero nosotros aquí seguimos en Revista de Noticias. Ustedes quédense con nosotros porque hay más. La Suprema Corte de Estados Unidos examinó un caso que podría transformar el Internet, pero no dio indicios de haber decidido reformar la ley que permite que las empresas tecnológicas como Google o Facebook no tengan que responder legalmente por los contenidos que difunden en Internet. Estados Unidos autorizó la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo por delitos de corrupción, informó la Fiscalía de Perú. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para acabar con Rusia en su discurso anual a la nación. El Parlamento israelí aprobó en primera lectura dos proyectos de ley de una controvertida reforma del sistema judicial considerada por sus opositores como amenaza a la democracia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró en Varsovia que la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, está más fuerte que nunca. La lucha de una niña que corre el riesgo de ser amputada se convirtió en el símbolo de la esperanza y posterior desgarro que vive Siria desde el terremoto del 6 de febrero. Este ha sido el resumen de las internacionales. Rafael Díaz les informó. Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta tu revista de noticias. A ustedes las gracias por su sintonía y a la vez extendemos la invitación para que mañana nos acompañen a la misma hora y por el mismo canal. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Esto es Revista de Noticias y el equipo completo. Les deseamos que tengan una feliz y bendecida noche. Hasta la próxima entrega.